Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Pantalla Clásico y sigue siendo un clásico de la tarde de muchos barilochenses que a diario nos eligen hace ya 15 años para informarse, entretenerse, divertirse en lo que podamos, como siempre digo, pero fundamentalmente tener propios argumentos, para sacar propias conclusiones. Bueno, señor director, ¿cómo le va a usted? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Pensé que no Aunque está. un poco con frío, ¿no? Oh, mamá querida, yo sa de, saqué, le saqué la naftalina a los buzos de Kevingston. Mire qué buzo de Kevingston que tengo hoy, y tengo zapatillas en composé. Después se las voy a mostrar. Escúcheme, saqué la naftalina de toda la ropa de invierno, campera, brigada, la bufanda, todo. ¿Y qué va a hacer? Volvimos al tiempo fresco. Dicen que va a estar así por unos cuantos días. En la montaña se veía que había nevado por la noche. Eso hace que la temperatura sea mucho más baja en la ciudad. Y aparte hay un vientito que nos hace suspirar profundo, ¿no? Diré, bueno, mucha información para compartir, invitados de lujo. Hoy hablaremos un poquito de todo, un poquito solidarizándonos con el pueblo francés. Vamos a charlar del tema, de lo ocurrido el viernes próximo pasado en París, trágico, pero bueno, uno tiene que tocar estos temas. Las noticias, como siempre te digo, no son ni buenas ni malas, son noticias. A veces hay cosas que no nos gustaría tener que informar, pero hay que atender a las cuestiones que hacen al movimiento de este mundo en el que vivimos tantos millones de personas, que a veces unos pensamos que o creemos que pensamos bien, y que el otro piensa mal y el otro piensa lo mismo de nosotros. Bueno, es complejo, ¿no? Las culturas occidentales y orientales, uno no puede entender cómo un grupo de personas puede atentar contra la vida de otro grupo de personas. Digo, es inaudito, pero bueno, vas a saber qué les pasa por la cabeza. Bueno, también hablaremos un poquito en esta recta final camino al balotaje del próximo domingo. ¿Quién será el próximo presidente? ¿Vos qué opinás? ¿Querés opinar? Hacelo a través del Facebook de Pantalla Clásico. Te va a aparecer como Fernando Daluit, mi nombre de apellido, con el apodo de Pantalla Clásico. Viste que Facebook ahora está cambiando algunas cositas, por eso lo puedes buscar como Pantalla Clásico, ¿sí? Podés opinar. ¿Qué crees vos? ¿Quién crees que va a ser el próximo presidente de todos los argentinos? Scioli, Macri, Macri, Scioli, ¿querés que, como algunos dicen, que sea la continuidad o que volvamos a tal? Digo, es muy subjetivo, ¿no? ¿Cómo lo ve cada uno? ¿Cómo lo siente cada uno y cómo lo vivió? Hay muchos que hablan por boca de otros, ¿no? Hay muchos que dicen, no queremos volver a la época, y no lo vivieron, tienen 14 años, 20 años, qué sé yo. Me parece que tenemos que ir en busca de la paz, y sea el que sea. Ojalá, y decir ojalá es solamente una expresión de deseo, nos vaya mejor a todos los argentinos, porque a veces se habla de inclusión y hay muchos que no son ni inclusivos, hay muchos que tampoco están incluidos, porque si vos sos de clase media y no vas a estar incluido en tal o cual lugar, no te van a dar, digo, no, porque nos den. Basta de asistencialismo, y esto que cada uno lo lea como quiera y que saque sus conclusiones y que el domingo podamos llegar con mayor conocimiento de causa. Eso nos da mayor soberanía a la hora de ejercer nuestro deber, pero también nuestro derecho, el hecho de votar. Señor director, tengo un hambre sononón, diría usted. ¿Qué tenemos en Café Giovanni para comer hoy? No, ya estoy a dieta, pero algo, no me pueden hacer esto. Les pido por favor, señores de Luca, Luquita de Café Giovanni, no me pueden hacer esto, muchachos. Yo estoy a dieta y ustedes preparan matambre a la pizza. ¿Y cómo lo hace? Ay, se me hace agua a la boca, mire, se me pone la carne de pollo, le digo. Impresionante, como lo rico que hacen el matambre a la pizza en Café Giovanni y qué bien te atienden, ¿eh? De 10 de la mañana en adelante hasta altas horas de la noche, te sirven café, las tostadillas, el tostado, los licuados, riquísimo todo y muy bien atendido. Bueno, me muestra brevemente noticias locales del Bariloche Opina, por supuesto. Gente amiga, gente de fierro, siempre está. El domingo fuimos a. Pere, pere. El domingo me invitaron a lo de los Blasiuk, los papás, Ana y Carlos, a comer unos canelones caseros que hizo Ana, la mamá de Rodo, mi amigo del Bariloche Opina.
No, 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 no les puedo explicar. Ese día rompí la dieta, ese día me di el permitido. Me comí como 17 canelones así, con salsa blanca, salsa roja, pancito. No, no, espectacular. Así que públicamente agradezco la caneloneada del domingo. Bueno, muéstrame noticias, dire, por favor. Mardones, quien conduce el Sindicato de la Carne en la ciudad. Ahora las marchas son contra mí, dice. Es en relación a las expresiones vertidas por el referente de comercio, Walter Cortés, quien este lunes criticó el accionar del gremio de la carne en el conflicto que mantiene con el frigorífico Arroyo. Habría dicho también Mardones que Cortés está haciendo con las dos empresas interesadas un gran, pero gran negocio. Esta mañana, cerca del mediodía, marcharon referentes de empleados de comercio, también referentes del gremio de la carne, incluidos en comercio, por la calle Onelli, desde el alto hacia el centro, con Walter Cortés a la cabeza. ¿Qué otra noticia tiene del barrio Chopina a mano, dire? A ver, muéstrame. Encuentran a un hombre muerto en su vivienda. Bueno, habría que ver en una ocasión de qué. Cámbiame, a ver, dire, más de... Fuerte operativo por el hallazgo de explosivos en un edificio. Qué llamativo, qué ocurrente, ¿no? La persona que decidió tener varias granadas en la... Creo que fue en la cochera de un edificio del centro, ¿no? En la calle... en Gallardo fue, un edificio de Gallardo. Yo anoche, no muy tarde, a primera hora de la noche, fin de la tarde, vi un gran operativo, las calles cortadas, dije, bueno, ¿qué habrá pasado? Al ratito me entero que se trataba de un operativo de las fuerzas de seguridad por el hallazgo de explosivos, de granadas particularmente. Bueno, ¿tiene alguna otra a mano? Genuso dice, estamos listos para asumir. Están como, se produjo como el divorcio, ¿no? De la gestión, todavía gestión municipal, la actual, la de Maru Martini, y la de Gustavo Genuso, no se estarían hablando. Es por esto que los concejales del Frente Grande salieron a decir, se robaron hasta el agua de los fideos, de los floreros, perdón. Espere que estamos con la otra. Y la gente del municipio, inclusive ayer escuché a algunos funcionarios municipales diciendo es triste que nos califiquen de esta forma, siendo que somos gente de trabajo y con vocación. Lo cierto es que por estas horas no se estarían hablando y unos dicen está toda la información a mano, los otros dicen nos falta información para saber efectivamente cuánto debe el municipio, a quién le debe, si es una deuda lícita, si vamos a recibir un municipio dócil financieramente hablando, o si vamos a tener más complicaciones que las que imaginamos. Bueno, diré, haga la pausa, vaya, ahí está, ahí estaba Cortés a la cabeza, esto fue en la marcha llevada a cabo hoy a la mañana. Bueno, haga la pausa rapidísima, en un ratito el primer invitado de lujo, la primera vez que viene a nuestra pantalla, vamos a hablar de lo que ocurre en el mundo, de lo que ocurrió en París el viernes pasado. Digo, se ha dicho mucho y hemos visto mucho y hemos replicado mucho de lo visto y de lo hablado a nivel nacional y a nivel internacional. Está bueno hacer un desglose breve. Y a ver, ¿qué nos parece desde esta latitud de nuestro maravilloso mundo que está ocurriendo precisamente en otras ciudades? Breve corte, ya seguimos y arrancamos con un pantallón de día. ¿Hoy es martes? Sí, creo que es martes. Vaya el corte que yo voy a ver. Never get tired through urban fields and suburban life. Turn the crowd up now. We'll never back down. Shoot down the skyline. Watch it on prime time. Turn up the love now. Listen up now. Turn up the. Thank you.
En la SEB estamos reemplazando la impresión de facturas por el envío digital de las mismas. Un sistema seguro, ágil y amigable con el medio ambiente. Podés adherirte en forma gratuita ingresando a nuestra web, seb.coop, y recibir la factura digital en tu mail. Factura Digital SEB. Más conectados con menos papel. SEB. Energía cooperativa que nos une. El 30 de diciembre de 2014, la legislatura de Río Negro debatió la ley que renegoció los contratos hidrocarburíferos. Ese día, se estaba proyectando un nuevo modelo de provincia, que hoy se concreta en obras, con la construcción de los hospitales de Allen y Catriel y la incorporación de equipamiento médico para todo el territorio provincial. Con la ratificación de estos contratos, se promueve una mejor calidad de vida para todos los renegrinos, para seguir creciendo, construyendo la provincia que nos merecemos. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro. Sueños, leyes, hechos. UTGRA Bariloche cambia, crece y te brinda cada día mayor contención como gremio e importantes logros y servicios a través de su obra social. Bariloche avanza en búsqueda de la excelencia. Asociación Empleados de Comercio. Siempre más beneficios para los afiliados. Los servicios de salud constantemente se actualizan y mejoran, prestándose a través de AMEC. Nuestros consultorios médicos y odontológicos propios se suman a los servicios de OSECAC, junto a los convenios con otros centros de salud. Otro logro de los empleados de comercio para beneficio de los trabajadores. Bazar, el lugar ideal para pasear y encontrar la mejor vajilla. Inoxidables, plásticos, productos de limpieza, juguetes, cuchillería, esencias y mucho más. Atención a establecimientos gastronómicos y hoteles. Descuentos a bungalows y cabañas. Nos encontrás en Onelis y Brown. Punto Bazar, mucho más que buenos productos. Para construir del piso al techo, Palm. Un mundo de materiales, con el mayor stock y al mejor precio. PALM, desde 1943. El Corralón de Bariloche. Pila, 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 oh. Pila, 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 siempre pila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés. Yo soy un ratón. Pilas, 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 pa' mover el corazón. Necesito estar pila toda la vida. No como ese conejito que no dura nada. Yo soy ratón a batería. Y
Bueno, seguimos haciendo un pantallón de día martes con mucho gusto, con mucha fuerza, con mucho esmero, como siempre. Y gracias a todos los que se contactan a través del 4-521-287, a través del teléfono celular, los mensajes que envían. Después póngame las vías de comunicación, diré. Y del Facebook de Pantalla Clásico. Comentarios todos muy halagadores. A veces uno siente que no es tan merecedor. No porque no lo sea, porque uno trabaja con esmero, decía, y con profesionalismo en función de llegar cada día a tu casa. Y sos vos ahí en tu casa que contribuís a que Pantalla siga siendo, después de 15 años y aún, y por mucho tiempo espero, en su segmento el programa más visto de Bariloche. Bueno, este bloque está oficiado por mis amigos de Movistar y del Codirón, que es agente oficial de Movistar, San Martín 297, todavía la promo, aprovechá, acordate lo que te digo, de la gama que quieras, del precio que puedas, están 2x1 los smartphones con el chip colorado, el naranjita, con el 4G, que el 4G hace furor en el mundo y por supuesto llegó hace tiempo ya de la mano de Movistar a la Argentina, y en Bariloche obviamente no somos la excepción. En el Codirón puedes conseguir, además de celulares, equipos de todo tipo, accesorios, lo que te digo, el chip del 4G, San Martín 297. Muchas gracias a la gente del Codirón y la gente de Movistar, y que auspician particularmente este bloque en el que ya le voy a dar la bienvenida a mi invitado. El viernes pasado, por la tarde-noche, nos enteramos de la desgracia ocurrida en París. Segundo ataque terrorista en la ciudad de París, lo que va del año. El primero fue en el diario. Ay, se me fue el nombre. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Y él lo pronuncia, por supuesto, mucho mejor que yo. Fue en enero pasado. El viernes, bueno, fueron 7 u 8 ataques simultáneos en diferentes puntos claves, puntos neurálgicos de la ciudad de París. Para charlar de este tema en particular y de varios temas más, tengo invitado al cónsul honorario de Francia en Bariloche y la zona andina, y ya le doy la bienvenida a Philippe Cheminade. Philippe, bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto que nos acompañes en esta tarde. Igualmente. Bueno, ¿cómo te pegó el viernes la noticia? Supongo que como a tantos, pero ¿qué te pasó, sí, en particular? Vos dijiste algo ahí, que fueron lugares emblemáticos. En realidad fueron lugares muy comunes los que eligieron, porque en ese momento se estaba jugando este partido, sí, de fútbol, donde estaba el presidente Hollande. Francia-Alemania. ¿Estaba también Angela Merkel? No, creo que Angela no estaba. Los evacuaron a ambos. Ah, bueno, yo creo que está bien. Entonces, el tema es que justamente lo que fue imprevisible es que tomaron restaurantes normales, un teatro donde estaba actuando esta banda de heavy metal de Estados Unidos, el Bataclan, y esto hace que tal vez los lugares más emblemáticos de París están muy vigilados, pero estamos a la merced de que vayan a cualquier lugar, porque no les importa el objetivo en sí, sino lo que les importa es crear una situación de inseguridad y de pánico a partir de matar indiscriminadamente, ¿no? ¿Qué difícil se nos hace a los orientales, a los occidentales, entender la cabeza de esta gente, ¿no? Es prácticamente imposible entender que bajo el escudo de cuestiones religiosas, me parece que no hay religión, y me atrevo a decir que por lo que uno escucha, ¿no? Por lo poco que he estudiado y por lo que uno escucha, el Corán no dice, no se refiere a la muerte de en ocasión de tal, ¿no? Ni el Corán ni en ninguna otra sagrada escritura. Para quien ha visitado países como España, donde hay una gran presencia de cultura árabe, de cultura, sí, por ejemplo, la ciudad de Toledo, la ciudad de Granada, donde hay una hermosa arquitectura, una hermosa muestra de lo que se puede hacer, llama la atención que haya derivado esa cultura en un oscurantismo y fanatismo. Los fanatismos religiosos o políticos son siempre malos. Impiden el intercambio de ideas, impiden la tolerancia y llevan a extremos. En este caso,
es difícil de entender, o es difícil de aceptar, tal vez no de entender. Son países que han sido mantenidos en una extrema pobreza, pobreza de educación, porque prácticamente los han focalizado en un estudio único del Corán, donde todo lo otro es o satánico o prohibido. Entonces no hay una apertura como podemos tener nosotros que leemos o nos enteramos o claro, queremos conocer otras culturas, otra manera de pensamiento. Ahora, lo más grave es que están, digamos, estas cabezas enquistadas a nivel mundial en las sociedades, y digo enquistadas porque son realmente parte de una enfermedad que tiene un grupo radical, digo, porque son en muchos casos tipos comunes, tipos que van a la universidad, que trabajan, que tienen vecinos, que un día despiertan. Hay una excelente película británica de un estudiante británico, sí, cómo lo van llevando, no me acuerdo cómo se llama la película, pero cómo lo van llevando a volverse un extremista. Lo que pasa es que la gente que está aislada de una realidad intelectual, de una realidad de valores sociales, es cada vez mayor, contribuyen a eso distintos factores, y entonces son un material ya favorable para este tipo de extremismo. Acá son la mayoría eran franceses, es decir, ciudadanos franceses por el hecho de haber nacido en Francia en la primera generación o segunda generación, que evidentemente encuentran un enfrentamiento entre su cultura o su manera de pensar con lo que es la cultura general de Francia. El caso de Charlie Hebdo es, creo, el resumen del pensamiento francés que viene de la Revolución Francesa, de que la Francia exige a nivel sociedad y a nivel político la laicidad, la independencia de todo tipo de religión del Estado y la libertad de culto dentro de la tolerancia mutua. Y hay muchísimos, muchísimos seguidores musulmanes. Y hay unos 5 millones, que están la mayoría en los alrededores de las ciudades de Marsella, Lyon, que es la segunda ciudad francesa, y los suburbios de París, y en el norte de Francia igualmente, la zona más industrial. Philippe, ¿crees que el gobierno de Hollande está haciendo lo correcto? Digo, no es como, porque esto es una disyuntiva, ¿no? Parte del mundo occidental, uno puede opinar y decir, bueno, basta. Directamente, en particular, no estoy a favor de la muerte de nadie, pero digo, de alguna forma hay que frenar esta locura imparable. Entonces uno piensa, bueno, exterminando todas las bases militares, atacando Siria, se va a terminar. Digo, es como reavivar, como patear un hormiguero, ¿no? Porque digo, uno no sabe dónde vive y es más, convive a nivel mundial con esta gente. Mira, desde hace años se vienen produciendo excesos en el mundo de los talibanes y en el mundo en el mundo árabe, excesos terribles, la persecución y matanzas de cristianos en muchos países, pero también la persecución y matanza de distintas etnias de los mismos países árabes y de los mismos musulmanes. Bueno, de hecho, los sunitas y los chiitas peleados entre sí. Bueno, entonces, el tema es que nosotros quedamos impactados ahora porque esto provoca 129 muertes, entre comillas, occidentales. Claro. No hemos tenido tal vez la misma sensibilidad con todas las muertes que se vienen produciendo. Qué bien que lo manifiestes. O con los enfrentamientos que se han producido. Claro. Yo creo que lo más importante del discurso de Hollande el otro día es que habló del control de armas. ¿Hace cuántos años, yo desde que soy chico, que oigo hablar de ese control de armas que nunca se produce? Las armas, ¿quiénes los producen? Cuando vos me decís que es una Kalashnikov, bueno, sabemos de dónde viene. Cuando me hablás de las armas belgas, las armas francesas, las armas... El mundo
tiene maneras de controlar hoy más que nunca con todos los sistemas basados en internet y las altas tecnologías, tiene maneras de controlar los excesos. La gran pregunta es, ¿a quién el crimen enriquece o favorece, ¿no? La gran pregunta de Sherlock Holmes, hay que buscar el, sí, a quién, y además, entonces, ¿a quién favorece en muchos casos el negocio de la venta de armas? Digo, fíjate, claro, independientemente de que se pierdan vidas occidentales u orientales. No importa, ¿no? Son todas vidas, digo, humanas, y algunos humanos que están sumergidos por la fuerza en ignorancia, que es lo que sucede con todos estos, esta gran cantidad de movimiento de tropas que surgen de esos seres empobrecidos intelectualmente en los países mismos árabes, que son la base. Después van a reclutar a otros, pero la base de todos estos movimientos, desde la primavera árabe hasta ahora, con los talibanes buscando idiotizar a la gente mediante la única lectura aprobada para formar a los niños, a las mentes jóvenes, que es el Corán. Entonces no podés pasarte en un Corán al que además le das la interpretación que vos tenés. Claro. Entonces, todas las escrituras se pueden leer de una manera o de otra. Sí, se puede sacar de contexto una frase y hacer un desastre, ¿no? Mejor vos lo sabés que un claro. periodista que sabe cómo se mueven las cosas. Filip, ¿cómo crees que sigue el mundo? Digo, todos o muchos manifestaron después del 11S, los ataques al World Trade Center en Nueva York, el mundo cambió. Digo, me parece que el mundo es tan dinámico y cambia segundo a segundo, como cambiamos muchas veces la percepción, la forma de ver, la opinión que uno tiene, inclusive puede cambiar, puede variar, sin que esto llegue a los extremos, como pasa en muchos casos, y ocurren estas cosas. ¿Crees que vivimos en un mundo inseguro? Lo de Francia, lo de París en particular, las autoridades mismas dicen podría tener réplicas, de hecho va a haber otro atentado. ¿Crees que esto se frena, que para acá, que sigue? Mira, tanto en la Argentina como en el mundo, las bases de cualquier sistema social y político es la justicia. Para eso la justicia tiene que ser independiente, tiene que ser fuerte y tiene que ser ejecutora. Tiene que ser una justicia rápida que dicta sentencias justas. Bueno, la justicia en Argentina, la mayoría de las veces, digo, estamos no hablando me quiero de... meter en eso, pero vamos a hablar de la justicia, sí, a nivel de la ONU, a nivel de del marco mundial. Nosotros estamos viendo ahora esto. La África negra vive con guerras, matanzas que han sido terribles. Hay todavía grupos que activos que están cometiendo excesos que ya nos acostumbramos tanto a verlos en los diarios que no le damos importancia. Entonces, muertes más naturalizadas, ¿no? Son muertes más naturalizadas. Digo, estamos más acostumbrados, no es porque vienen de la época tribal, entonces creemos que es continuación de lo mismo. Pero lamentablemente el mundo está avanzando en una pequeña proporción de gente que tiene acceso a nuevas tecnologías, a un nuevo mundo, y se está abriendo cada vez más la brecha con los que no tienen el acceso a ese tipo de educación, de formación y de poder llegar a tener una vida digna. Muchos casos, estos terroristas, digo, no hablamos de gente postergada socialmente o de gente de clase social muy baja. En la mayoría de los casos son gente de clase media, ¿no? Son gente de clase media, sí. Claro. Los que acá han identificado no estaban en una situación desesperada, no eran renegados de la sociedad, sino que estaban totalmente inmersos. Uno de ellos era chofer de un ómnibus, no, nada dejaba prever, claro. Como tampoco nada dejaba prever que un alemán
se volvió loco, mande un avión que contra una montaña, en medio de los Alpes. Bueno, forma parte de todo un mundo que es casi incoherente en su manera de percibir los hechos y en su manera de reaccionar. Pasamos por unos segundos nada más a la parte linda. Aquellos que no conocemos París, ¿qué deberíamos conocer primero? En el caso de poder, ¿no? ¡Ay, ay, ay! París. ¿Qué no tenés que conocer de París? Se te ilumina la cara, tu sonrisa lo dice todo. Es una ciudad... Lo primero que vas a hacer es subir a la Torre Eiffel para poder ver todo. Claro. Después vas a ver los juegos de aguas al pie de la Torre Eiffel, del Palais Chaillot. Después vas a ver la Catedral de Notre-Dame al borde del Sena. Después vas a pasear por Montmartre. Sí. Las noches son todavía mejor, la comida todavía mejor. Maravilloso. Y es el lugar que tiene, a mí me gusta todo lo que es historia, las viejas piedras, claro. y está todo lleno de historia, que no es siempre una historia que uno puede estar orgulloso de ella, porque si tomamos el caso... Si hablamos, digo, hay otra parte de la historia que habla de colonialismo y demás, pero estamos hablando de otras épocas. Sabes que yo he conocido muchos pieds-noirs, mucha gente que ha vivido en Argelia, y los franceses que vivieron en Argelia se sentían más argelinos que los argelinos. Claro. Que una de las características de Francia es que vos fijate acá en Bariloche, la mayoría de los argentinos, de los franceses que están en Argentina, los que yo tengo que llevarles pasaporte, son más argentinos que los argentinos, aman este país profundamente, y algunos de sus hijos ni hablan francés, y les llevo un pasaporte, digo, es una vergüenza, mis nietos no hablan francés, claro. Pero les gusta ir al Limay a pescar con el papá, les gusta el fútbol y el rugby desde ya, y bueno, forma parte de una manera de ser. El francés, que es muy chauvinista en Francia, se vuelve muy amante del lugar donde está viviendo, en el exterior. No tenemos una... Fíjate que ni siquiera estamos en la fiesta de las colectividades, porque no puedo llegar a juntarlos. Claro. Filip, yo te agradezco esta primera visita. Sí. Me quedan unas y hay mucho para unas cuantas preguntas y charlar de otros temas que hacen, bueno, a tu venida a Bariloche, a la historia rica de tu historia familiar. Pero bueno, el tiempo, vos sabés, tiré el tiempo de la televisión. Sí, nada, te voy a regalar para tu esposa chocolates Torres, mira, de los mejores de la ciudad y del mundo. Y queda abierta la posibilidad entonces que volvamos a charlar al aire, si te parece. Un gusto. Ha sido un gusto conocerte. Nos hizo de nexo un amigo común, Cedric Larcher, amigo de la casa. Lo único que te voy a agregar, ¿sí? Me han dicho que hoy a las 17 horas el pueblo inglés en Wembley, antes del partido amistoso que van a jugar Francia e Inglaterra, va a cantar la Marsellesa. Eso es algo que ya me pone la piel de gallina, porque vos sabés que somos hermanos que se pelean. Sí. Amo Inglaterra, amo el pueblo inglés, amo el rugby, pero hay pica. Hay rivalidad, claro, hay rivalidad. Charlamos uno de estos días con mucho gusto, Fernando. Ha sido una alegría grande. Un gusto. Bueno, dile, vas a la pausa. En un ratito, el tío Rojas, que cumplió años, está en escabeche ese hombre. Está igualito que hace como 20. Dele, vas al corte, en un ratito charlamos con él. Suburban life. Turn the crowd up now. We'll never back down. Shoot down a skyline. Watch it on prime time. Turn up the love now. Listen up now. Turn up the.
Casa de Repuestos D'Artagnan. Puedes encontrar suspensión, tren delantero, frenos, embragues, rodamientos, bombas de agua, kit de distribución, dirección, fuelles, bujes, semiejes, repuestos originales y alternativos. Si tu vehículo necesita repuestos, la casa es D'Artagnan, Santa Cruz 912. Seguimos invirtiendo en la prevención de incendios forestales. El gobernador Alberto Bretilneck entregó al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales un camión cisterna de 7.000 litros, unidad que se suma a las 11 camionetas, 3 furgones y 4 automóviles, 4 camiones con pluma hidráulica y un cisterna, un minibús, un tanque cisterna y 5 equipamientos completos para incendios, para incorporar a camionetas entregadas este año, incluyendo 160 trajes ignífugos para uso del personal operativo de las dos centrales. Una inversión de 53 millones de pesos para que nuestros combatientes puedan afrontar la presente temporada alta en incendios con mejor equipamiento y mayor seguridad. Gobierno de Río Negro. En cada lugar, siempre. Soñá Navidad. 80 millones de pesos en premios. 30 millones al primer premio. Más una Amarok al billete entero. Quiero participar. Además, para Navidad, sorteos anticipados y especiales. Y los extraordinarios de Año Nuevo, Reyes y fin de fiestas. Seguí soñando. Seguí ganando. Lotería de Río Negro. Lo hacemos a diario. Sabemos que hacer las cosas bien trae su recompensa. Tenemos para ofrecerte pan, comidas elaboradas de rotisería, fiambrería, facturas, bizcochos, tortas artesanales y un completo almacén a tu disposición. Estamos en tu mesa, siempre, para compartir en familia. La Espiga. En Dinahuapi, una tradición. De emergencia 102, buen día. ¿En qué la puedo ayudar, señora? Sí, cómo no. Dígame su nombre, por favor. Andrea. Bueno, por favor, necesito un número de teléfono también, Andrea, para que yo me pueda... En las cuatro estaciones, viví Bariloche. Viví Complejo Turístico Teleférico Cerro Otto. Funicular, autocart, confitería giratoria, galería de arte, caminatas guiadas, todo el año. Complejo Turístico Teleférico Cerro Otto. Bariloche, Patagonia, Argentina. Descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar. Dale, dale. Bueno, el desafío de hoy es cargar con el 4G de Movistar un tema antes de que Nacho llegue al piso, entero o todo roto, pero bueno. ¡Uno, dos, tres, dale! ¡Ahí está! ¡Cargó! ¡Cargó! ¿Sí? ¿Cargó? ¡Cargó! Los chicos ya tenemos un lugar donde la diversión es sin igual. Voy a reír, voy a bailar, voy a jugar, voy a volar en Amailand. La paso genial. La paso genial. Yo trabajo en el Canopy con estudiantes hace varios años. Los chicos la pasan bárbaro, y yo también. Cada año, más de 100.000 jóvenes eligen Bariloche para su viaje de egresados y generan más de 4.300 puestos de trabajo directos. Por eso el turismo joven es tan importante para Bariloche. We'll be right back.
bueno, seguimos charlando y fue su cumpleaños, así que públicamente, feliz cumpleaños, tío Rojas, ¿cómo le va? Muchísimas gracias. Está re casual. No, 61, 61, ¿crees que lo sacaba? ¿Crees que invocaba la lotería? No, 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 no salió, ¿jugó? No salió. ¿Sí? ¿Jugó un numerito? Sí, sí, sí. Le tiramos y propuse a todo el mundo, varios jugaron y no. Pero vos, no salió, pero vos ya te sacaste la lotería con la gente que te quiere, te acompaña, tu vieja, las chicas del estudio. Hoy justo. Quien te acompaña en la vida. Hoy justo mensaje, estoy muy, muy, muy con Facebook, vos me has visto. Sí. Bastante. Yo no uso mucho Facebook, pero acá me cuentan los chicos. Y y comentaba la gratitud que tengo que tener hacia la vida, todo lo que me ha sucedido. Muchas veces creo que he hecho más de lo que pensé. Un par de hijos maravillosos, una familia realmente muy linda. Así que, bueno, escúchame, contento. ¿Se llega a los 61 años así? ¿De qué forma? ¿Usted usa cremas? ¿Usa cremas rojas? ¿Rojas? No uso cremas, no, esa barbita, qué sé yo. No soy... Escúchame, cuando tenía más pelo, vamos a decirlo así. Hace mucho. ¿Se hacía la toca? ¿Se ponía la red para...? No, ¿sabes lo que usaba? Usaba mucha gomina. Y entonces... Era un pelo realmente espantoso. Yo uso gel a pleno. No. Sí. Era gomina casco. Sí. Y entonces después quedaba medio lacio. La Lord Chesserin. Muy, muy loco eso. Ajá. Muy, muy diferente. ¿Y que a causa de la gomina perdió...? Puede ser. No, mi abuelo fue pelado a los 29, así que siempre estuve yo a los 40 y pico. Hay una cosa genética. Hay una cosa genética, sin lugar a dudas. Jorgito, querido, pero pasaste lindo tu cumple. Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias a las chicas del estudio. A mi pareja Mariel, a mi hija que también me hizo una torta, mamá, la torta de mamá, tendría que haber traído. Era de chocolate, sé que fue de chocolate y que fue buenísima. Pero bueno, espectacular. ¿Usted la probó, dire? No vino para acá. No, yo estaba esperando. Espere. Estábamos a espera, dijimos, bueno, va a venir Roji, va a traer una porción. Y antes que arranquemos con la columna, el primero de noviembre los estuve esperando, no vinieron. Yo estuve en la embocadura de Limay y usted no estaba. Un día espectacular ese día. Lindísimo, la verdad disfrutamos mucho. Jorgito, viene muy lindo la temporada de pesca. Quiero que me enseñe a pescar, Jorge. Ya está arreglado. El sábado, veniste el sábado y empezamos un poquito. ¿Qué tengo que llevar? ¿La caña? Nada. Yo tengo una caña de caña. ¿De caña de caña? Mide un metro y medio. Es de caña. Para tirar, tratar de ensartar. Sí, tiene una boya así de esa roja y blanca. No, no es así. ¿Esa no es? Nuestro. No. Bueno, está bien. Vamos a probar, vamos a intentar. Jorge, querido. La columna de Económica Política, lógicamente. ¿Cómo viste el debate del domingo? El debate. ¿Qué te pasó? A ver. Te tiro varios tips y vos después me contarás, después desarrollas. ¿Qué te pasó? ¿Nos queda un corte, diré? Sí. ¿Qué te pasó cuando viste a un Macri, digamos, se lo veía mucho más relajado, estuvo canchero? Es un, digo, para el porteño vende, no sé si para el tipo del interior, para el gaucho, también vende ese tipo así más relajado. ¿Y cómo, qué te pasó cuando lo viste, Scioli? Que, a ver, en lo personal, y hemos escuchado algunas opiniones, ¿a vos te puede gustar o no la impronta o la propuesta? Pero no era Scioli. A ver, estamos hablando de un Scioli que conocemos hace 20 años, un tipo conciliador, pacificador, que nunca se rebeló, que la presidente lo ha recontra... cagado a pedo en cadena nacional y nunca reaccionó, y el domingo estaba enardecido. En general te puedo decir que vi lo que pensaba que iba a suceder, pero no lo que esperaba. Realmente dos candidatos a presidente de la nación en la magnitud que tenían ellos, ya un balotazo, es uno contra uno. Realmente me hubiese gustado una posición más definida, mucho más firme con respecto a lo que voy a hacer para que todos estemos mejor, que es lo que deberíamos ver. Y no las chicanas o los problemas de echarle en cara a uno o a otro. Lo que pensaba que iba a haber era realmente lo que sucedió. Macri tratando de juntarlo a Scioli con el kirchnerismo, con todo este punto negativo que tiene hoy el gobierno nacional, y endilgándole a personajes como Aníbal Fernández, como a Elía, como a Máximo, como a Vudú,
que lo podría probablemente haber utilizado un poco más. Y a Daniel Scioli tratando de apuntarle a que Macri es de los 90, que es la devaluación, que es el que va a afectar realmente el tema de salarios. Cualquier argentino, cualquiera que tiene la decisión más importante democrática, que es el voto, realmente creo que lo que tenía que haber visto es realmente las propuestas concretas cómo salimos de este problema. Tampoco en dos minutos y un minuto se pueden plantear propuestas. Ya está. O sea, me parece que lo dicho está. O sea, ¿vamos a ir al corte? ¿Querés ir al corte? A ver, no. Vas al corte, porque vas al corte, porque el tío Roja vino afilado y quiere desarrollar. Hacemos un ping-pong como es lo que me hubiese gustado escuchar de cada uno de ellos. Dale, va al corte. Me parece que al doctor González, que viene los martes, lo vamos. No sé si no lo pasamos para mañana, diré. Haga el corte y ahí, porque estamos muy justo de tiempo y el tío Roja vino filoso, además de barbudo. Vas al corte. Construí de una y paga en dos. Todo Palm en 12 cuotas con Visa. Durante este mes en Palm, pagando con Visa tenés hasta 12 cuotas. Palm, desde 1943, el corralón de Bariloche. Casa de Repuestos D'Artagnan. Puedes encontrar suspensión, tren delantero, frenos, embragues, rodamientos, bombas de agua, kit de distribución, dirección, fuelles, bujes, semiejes, repuestos originales y alternativos. Si tu vehículo necesita repuestos, la casa es D'Artagnan, Santa Cruz 912. El 30 de diciembre de 2014, la legislatura de Río Negro debatió la ley que renegoció los contratos hidrocarburíferos.
Ese día se estaba proyectando un nuevo modelo de provincia, que hoy se concreta en obras, con la construcción de los hospitales de Allen y Catriel y la incorporación de equipamiento médico para todo el territorio provincial. Con la ratificación de estos contratos, se promueve una mejor calidad de vida para todos los rionegrinos para seguir creciendo, construyendo la provincia que nos merecemos. Legislatura del Pueblo de la Provincia de Río Negro. Sueños, leyes, hechos. Prepárate. Te invitamos a vivir una experiencia única. Viaja a Viedma o a Bariloche en el tren patagónico. Vas a disfrutar de un viaje descubriendo paisajes que te van a sorprender. Vas a conocer ciudades y los pintorescos parajes de la región sur de Río Negro. La inmensa planicie de la costa atlántica, los bordes de la meseta, los cañadones de la precordillera y las imponentes montañas de Bariloche. Compartí una excelente cena en nuestro restaurante. Lleva a tus chicos a ver una peli en el cine y descansa toda la noche en cómodos camarotes, con la tranquilidad que tu auto está bien cuidado y seguro. Este verano planifica tus vacaciones, viaja del mar a la cordillera en tren y viví con tu familia una experiencia inolvidable. Tren Patagónico, el tren de todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. Mercado Comunitario Municipal. Alimentos del productor al consumidor, a precios justos. Los precios bastante buenos. Conservas y productos de almacén. Y me parece que tiene bastante surtido. Cuando estás viajando en presupuesto, pues buscas como la mejor opción. Y aquí tiene cosas más baratas que en otros lugares. La frescura de todas las verduras, la espinaca, la acelga, la zanahoria. Y te das cuenta que está sacada de la tierra, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, mucha de la fruta que está en los supermercados. Acércate a Santa Cruz 1120 o a cualquiera de sus 18 bocas de distribución barrial. Más información en www.bariloche.gov.ar. Bariloche en marcha. Moverme siempre fue parte de mi vida. Corro, comienza entrenamiento y hago que la calle sea mía. Tengo 4G de Movistar porque tiene la mejor cobertura en mi ciudad. Así que entreno donde quiero escuchando esa playlist que me hace ir siempre un poco más lejos. Entrenamiento completo. En Movistar tenés la mejor cobertura 4G en más de 270 ciudades. Navega hasta 10 veces más rápido donde quieras, cuando quieras. Tenemos todo para que seas 4G. Lo hacemos a diario. Sabemos que hacer las cosas bien trae su recompensa. Tenemos para ofrecerte pan, comidas elaboradas de rotisería, fiambrería, facturas, bizcochos, tortas artesanales y un completo almacén a tu disposición. Estamos en tu mesa, siempre, para compartir en familia. La Espiga, en Dinahuapi, una tradición. ¿Cómo está? ¿Cómo está Jorge Rojas, hombre pro, si los hay en la ciudad? Bueno, expláyate, no tenemos mucho tiempo. Cuente. No, en general lo que vimos en el debate fue lo que manteníamos en las columnas anteriores. Después de la elección, realmente se transformó. Antes Macri no sabía qué iba a pasar en la elección y los puntos que sacó lo llevaron a estar muchísimo más tranquilo. Y al revés a Daniel Scioli, el perder la provincia de Buenos Aires, sabe que está totalmente complicado. Entonces, esa situación lo lleva a él a enfrentarse en una forma mucho más agresiva, mucho más a tratar de demostrarle a la cantidad de gente de que Macri va a hacer un cambio abismal que le va a afectar a los trabajadores, y no llegan a realmente presentar sus propuestas. Eso que algunos decían de que en el debate no contestaron las preguntas. Si lo vemos de nuevo, van a ver que Scioli se defendió cuando Macri le hizo alguna pregunta. Y no le llegó a hacer una nueva pregunta a Mauricio.
No, la pregunta que Macri no respondió fue que se la hizo varias veces, pero digo, era parte. ¿Vas a devaluar? Parte del, no, ¿con qué vas a pagar la devaluación? ¿O cómo vas a pagar? ¿Con qué plata? ¿De dónde va a salir la plata para pagar el cambio? ¿No? La verdad que va a ser una gran complicación. El que asuma el próximo 10 de diciembre no va a encontrar nada sencillo. Es más, algunos están hablando que todavía se la están complicando muchísimo más. Y es sin lugar a dudas. Lo que yo le comentaba antes, ¿qué me hubiese gustado a mí que se le preguntase a alguno de ellos? Scioli hoy día está pagando deuda o tomando deuda al 30% de interés. Eso es impagable, eso es como impresentable para un próximo candidato a presidente. Macri lo tendría que haber dicho a la gente. ¿Cómo dice Scioli de que va a hacer una reconversión productiva si realmente él está tomando títulos al 30%? Esto es un, esto el está 30% pidiendo plata al 30%. Para tener en cuenta, yo voy a invertir en un negocio con riesgo de los trabajadores, de los impuestos y demás, cuando si yo pongo plata en títulos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, me dan el 30%. Esto es un país insostenible. Esto es lo que realmente debería explicárselo a la gente. Jorge, ¿va a haber una devaluación? Tiene que haber una devaluación, porque dicen que los economistas dicen tiene que ocurrir. En general todo el mundo le tiene miedo, pero la realidad es que en los últimos, del 2012 para acá, el dólar pasó de 4.50 a 5 a 8 en una forma abrupta cuando apareció Kicillof, y de ahí lo han llevado gradualmente a prácticamente 9.50. Y la que no dice nada, que también lo tendría que decir Mauricio. O sea, hablan de que la gente puede llegar a comprar en forma abierta el dólar turismo o el dólar ahorro, pero con un 35% más. O sea que el valor real hoy día del dólar para aquel que quiere comprar es 9.50 más el 35%, le da 12.30 aproximadamente. El dólar oficial. Entonces, pero el dólar oficial. Sí, sí. Entonces esta es una realidad. Ya prácticamente el dólar con el cual nos estamos manejando, estamos hablando de un valor de 12.30, 12.50. No con el valor que dijo Mauricio, de 15, ¿no? Pero la realidad es esa, que la economía prácticamente se mueve en un valor de 12 pesos el valor del dólar. Y creo que ese va a ser el primer paso que va a estar dando el próximo candidato. Y lo digo, el próximo candidato. Cualquiera de los dos, o Daniel Scioli o Mauricio Macri, prácticamente en forma muy rápida van a pasar a un valor de dólar de 12 pesos. Jorgito. Si no, nos volvemos no competitivos. Esto en general acá en Bariloche la podríamos ver muy clara. Si no estamos trabajando en un valor de 12 pesos, 12.50, el turismo se nos va. El nacional para Brasil, para afuera. Y el extranjero prácticamente no puede venir y pagar los precios nacionales. Estamos sobre la hora y me encantaría preguntarte muchas cosas más. Muchas. Una sola, en un segundo, dos segundos. ¿Es Macri la cara de la derecha más dura y acérrima? En absoluto. ¿A la que se debe combatir en la Argentina? No. A la que se debe combatir tampoco lo podemos decir. Pareciera que hay muchos sectores que intentan combatir la posible llegada de Macri a la presidencia. Yo soy pro, yo hablo siempre de un partido porque una persona no puede ser únicamente el representante de un partido. Y es una idea. ¿Cuál es la idea de esa que no es la derecha, sino el respeto, la legalidad? Esto es lo fundamental para que un país dé seguridad a todos sus habitantes y la posibilidad de convivir en el mundo. ¿Cómo sabe este hombre? Rojas@bariloche.com.ar. Exacto. Por cualquier consulta impositiva o por cualquier cosa que le quieras preguntar, proponer o confiar a mi amigo Jorge. Y vamos a abrir el Facebook de Jorge Rojas en Política. Esa es buena, ¿eh? Lo vamos a estar comentando. Gracias, Jorgito. Gracias a todos. Nos reencontramos mañana a las 3. Chao.